Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bueno, pues les doy la bienvenida a un nuevo video. Como ya pudieron notar, estuve yendo a la tienda de Aurrera a comprar algunas cosas que me hacían falta en la despensa. Y bueno, no compré muchas, muchas cosas, únicamente lo que ya necesitaba, lo que ya se me había terminado. Y también quiero pedirles una disculpa muy grande porque las tomas no son las mejores, se ven algo chuecas o se ven mal porque fuimos en un horario en el que había mucha gente y esta tienda es una tienda pequeña, la verdad. Entonces, como que prácticamente era muy difícil grabar. Inclusive los empleados también estaban ahí pasando, acomodando las cosas en los estantes. Y también, siendo sincera, me da pena grabar, me da pena que me vean grabando ahí. Entonces, pues como pude, grabé unos que otros clips. Espero que pues puedan entenderme. Y bueno, pues también que les entretenga al menos. Y ya posteriormente les voy a mostrar qué fue lo que estuve comprando. Y bueno, amigas, no sé si a ustedes les pase que cada que van al súper los precios de las cosas han aumentado. Uno va con cierto presupuesto para gastar, pero resulta que hay cosas que van subiendo de precio. Muy pocas son las que bajan de precio o se mantienen al mismo precio, pero pues uno se queda sorprendida de que cada vez la vida está más cara, las cosas están más caras y pues ya no sabemos cómo ajustarnos a veces, pero pues tenemos que buscar la manera de aprovechar nuestro gasto. Miren, esto fue lo que compré. Disculpen que no les voy a dar los precios porque el ticket lo perdí. Yo creo que se me ha de haber caído cuando uno paga y entonces entre el boleto del estacionamiento y el cambio y todo, se me ha de haber caído o no sé dónde lo dejé porque no lo encuentro. Entonces no les tengo los precios exactos y no quiero dar un precio erróneo, entonces no se los tengo. Pero miren, aquí les muestro, estuve comprando algunas cosas de limpieza, otras de uso personal y también de la despensa, como por ejemplo esos dos paquetes de espagueti, ese chocolate en polvo que mis hijos no toman leche si no tiene chocolate, entonces tengo que tener siempre mi galón de leche, ese enjuague bucal, el pan blanco, 2 litros de aceite, ese paquete grande de 30 piezas de huevo. No siempre lo compro en el súper, pero esta vez me parece que estaba a 60 pesos con 30 piezas, entonces me pareció algo accesible. De ese lado tengo 1 litro de yogur, un paquetito de danoninos, esas papas para freír, una crema, 2 paquetes de gelatinas, unos bolillos. Y bueno, pues aquí les estoy mostrando lo que compré. Esa mayonesa y pues cosas que, como les digo, me hacían falta dentro de la despensa. Y bueno, pues yo voy combinando a veces, por ejemplo, el jabón líquido que también compré con el de polvo. También estuve comprando 2 bolsas de jabón en polvo. Y pues Pues aquí es lo ahora ya que llegó la compré, hora de amigas. hacer la comida. Ahorita voy a, bueno, ya puse a hervir aquí este espagueti porque quiero hacer un espagueti con crema. Y también quiero, bueno, traje carne de puerco para ponerla a freír. También compré unos nopales porque quiero hacer una ensalada de nopales. Entonces ahorita los voy a cortar y voy a poner a hervirlos. Y ya para comenzar con lo demás de la comida.
Bueno, aquí ya había puesto a cocer los nopales únicamente con poquita agua y una poca de sal también. La carne también primero la enjuago y luego ya la pongo a cocer en esa cazuela de barro que ustedes ya han visto que sí me gusta utilizarla mucho. Le pongo sal y también le pongo un poco de agua porque me gusta primero que la carne se cosa hirviendo. Eso como que me da la seguridad de que sí está bien cocida. Y ya posteriormente que el agua se consuma, que se vaya dorando la carne, pero poco a poco. Aquí estoy poniendo un poquito de mantequilla a derretir porque el espagueti lo quiero hacer en jitomate. Yo lo que hago es que pongo a hervir primero mis jitomates para que se ponga como espesita la salsa o el puré. Y ya después lo agrego aquí a mi cacerola con un poco de mantequilla para que también pues le dé otro sabor. Y espero a que el jitomate sazone bien. Le agrego también a veces un poquito de sal. Pero como el espagueti igual cuando lo pongo a cocer le pongo sal, pues a veces primero pues checo para que no se me vaya a pasar de sal. Y también estoy aprovechando para moverle a la carne. Porque como les digo, me gusta que vaya quedando frita la carne, pero poco a poco o a lumbre baja. Y bueno, aquí ya había sazonado muy bien el jitomate y ahora le agrego la crema y se la revuelvo muy bien. A mí me gusta prepararlo así. Yo sé que cada quien tiene la forma en que prepara su comida, cada quien tiene su receta o su forma. Así es como yo lo hago. Y bueno, pues ahí espero nuevamente a que el jitomate se sazone muy bien con la crema para que agarre un buen sabor. Aquí ya agregué el espagueti que ya lo había escurrido y empiezo a freír las papas que les mostré que había comprado un paquete de papas. Entonces utilicé esa ollita que no es muy grande pero sí es profunda para freírlas y también la carne pues ya estaba casi lista. Y bien chicas, pues llegó la hora feliz, ya está lista la comida. Aquí tengo el espagueti. De este lado, tengo la ensaladita de nopales. Aquí tengo la carne, guacamole, que se ve bien rico también, y las papitas a la francesa. Y pues ya aquí están puesta la mesa. Esta vez quise poner toda la comida aquí para no estarme levantando tanto y pues podernos servir a nuestro gusto. Buen provecho para quienes estén comiendo y ahorita yo las veo. Bueno, amigas, y ahora les voy a mostrar las cositas que he estado comprando. Algunas son de Betterware, otras son de Tupper. Y bueno, comienzo por este contenedor de acrílico que trae esa abertura porque es para guardar los pads o no sé cómo se llaman. Los circulitos que sirven para desmaquillarse, que son unos circulitos como de algodón. Y también trae su tapita. Este, la verdad, está muy bonito. Tiene un acabado, un terminado así como si fuera vidrio y la verdad se ve muy muy padre, es de acrílico
Lo segundo que también es de Betterware es este, que es una quesera. Obviamente es para mantener los quesos frescos en el refrigerador. Es de tres piezas. Trae esa rejilla para que si los quesos traen o escurren un poco de suero o de agüita, se escurra. Y abajo trae ese platito. Y ya para taparlo y mantenerlo fresco en el refrigerador, en la tapa trae ese circulito que tiene esos orificios. Eso hace que al estar en el refrigerador, pues también se ventile y se mantengan frescos, y ya se tapa así. Es algo muy práctico, la verdad, está de un buen tamaño. No recuerdo ahorita el precio, pero está muy bonito también ese portaquesos o guardaquesos. Lo siguiente que compré también de Betterware fue este guardajamón. Ese también es de plástico, es un, pues como un tipo topercito que trae pues hay unos ganchitos nada más para asegurar que no, pues no le entre demasiada humedad al jamón. Y es la verdad bien práctico. Yo desde cuando ya me lo quería comprar, porque luego pues ya ven que en el súper lo dan en bolsita o así, y luego yo lo vaciaba en algo, pero este está bonito y práctico porque está delgadito y le caben las rebanadas de jamón de las que son más larguitas. Así que pues este guardajamón inclusive pues ya lo empecé a utilizar. Lo siguiente que les muestro son estas canastillas, o pues son como tipo toppers también para guardar alimentos, de preferencia alimentos secos. Estos tienen un costo de 70 pesos cada topercito, y son bien prácticos porque los podemos apilar y así meterlos en la alacena, y eso pues nos ahorra mucho espacio. Otra cosa que me gustó es que al ser transparentes pues podemos ver lo que tenemos ahí guardado. Entonces están muy muy prácticos. Cada recipiente viene con su tapita, así que pues eso los hace que los alimentos estén protegidos de polvo o de cualquier cosa. Están muy padres, están muy prácticos. Su capacidad es de 1.4 litros, entonces pues sí les cabe un buen. Este producto también es del catálogo de Betterware, es un especiero. Este es para poderlo poner en la pared o atorarlo en la pared, y esa parte de arriba es para colocar pues frasquitos con especias que se ocupan en la cocina, y ese tubito es para colocar ahí el rollo de las servitoallas de cocina. Está muy práctico, viene de un material metálico. Viene muy bien hecho, su costo es de 179 pesos. Está muy bonito, yo espero ya poder colocarlo en estos días. Pero incluso viene ya con sus tornillos y sus taquetes para su instalación. Bueno, y ahora les voy a mostrar las últimas tres cositas que compré en Tupperware. Ahorita me parece que este topper no viene en el catálogo vigente, así que la chica que me los vendió me los dejó a un costo menor, ya que ahorita, como les digo, no vienen estos recipientes en el catálogo vigente. Este recipiente es de 1.4 litros. Trae esta válvula porque sirve para estos recipientes Cristal Fresh, me parece que así se llama esta línea. Sirven para congelar, para refrigerar y para calentar en el horno de microondas. El plástico, pues sí es un plástico así como tipo cristal, pero en el instructivo decía que son muy resistentes, y pues estuve comprando este rectangular. Yo los voy a estar ocupando para guardar mi verdura en el refrigerador, porque me han dicho que salen muy buenos para mantener la verdura por más tiempo en el refrigerador. Y también compré otro, pero este es redondito. Este es creo que de 2 litros. Y algo que también me gustó mucho es que aunque tienen color,
sí se logra distinguir lo que uno pone porque es así como que transparente al mismo tiempo. Y para guardar las cosas en el refri, pues lo mejor es tener a la vista lo que uno guarda y saber qué es lo que tenemos ahí. Entonces, la verdad los veo muy prácticos y también muy bonitos, me gustaron mucho. Y ya por último también compré esta ensaladera, o no sé cómo se llame, pero está muy bonita, trae su cucharoncito, es en un tono lila. Y me gustó porque pues a veces uno cuando hace ciertas preparaciones necesitas dónde ponerlas, a lo mejor alguna ensalada, alguna sopa fría o cualquier cosa. Y también el instructivo decía que sirve para calentar en el microondas, entonces está muy práctico, inclusive con la cucharita dentro le puedes poner su tapa. Y pues esto fue todo lo que estuve comprando, algunas cositas, obviamente pues poco a poco, ¿verdad? Y bueno, pues espero que este video les haya gustado, que las haya entretenido y yo las espero en el próximo video. Cuídense mucho, que estén muy bien. Adiós.